Buenos días, muchachos. Hoy estamos terminando y terminamos el aprendizaje esperado de explicar la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad en México. El trabajo, bueno, perdón, el día de hoy vamos a hacer lo siguiente. Viene un esquema a continuación, que es un resumen. Es importante que copien ese esquema, ¿sale? Porque habla de la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad de manera general. Nosotros de manera particular los trabajos los estamos haciendo de México, por eso hablamos del maíz, por eso hablamos de la medicina tradicional, de las plantas medicinales que ustedes conocen. Y el día de hoy vamos a ver manifestaciones de la biodiversidad en la cultura de México, en dos aspectos con los que estamos relacionados. Entonces, empezamos muchachos, la semana que entra vamos a ver el último tema, empezamos el último tema y a partir de ahí quedaría solamente que ustedes estén enviando, por favor, envíenme los trabajos, todo lo que han hecho. Voy a dejar bien claro aquí. Y cuando le tomen una foto a su trabajo, ya sea a su apunte o a su ejercicio, que no tenga flash el celular, por favor, porque el flash me impide, queda muy brilloso y no me permite leer. Si ya tienen los trabajos con lápiz, no hay ningún problema, traten de hacerlo con pluma, porque la pluma se lee mejor. Tómenle la foto completa a toda la hoja. No le tomen fotos por partes o por espacios porque no me queda el trabajo a medias. Y me mandan tantas fotos que de repente ya no sé cuál era la continuación de cuál. Si van a subir fotos, si un trabajo requiere dos o tres fotografías, sobre todo los primeros. Tómenselas juntas, por favor, no tomen una foto aquí, una foto al trabajo 1, luego se pasan al trabajo 3, luego regresan al 1. Tomen todas las del 1, todas las del 2, todas las del 3, de todas las clases, por orden. O en desorden, no importa, pero que si van a tener la clase 5, luego la clase 1, que sean las fotos de la clase 5 y después todas las fotos de la clase 1. Pónganle su nombre, por favor, a los trabajos. Nombres completos. Yo necesito que ustedes me estén mandando los trabajos con nombre. Tengan en cuenta, por poner un ejemplo, yo tengo tres Montserrat en las dos escuelas en las que trabajo. Entonces, si me ponen nada más Montserrat, voy a decir, pues, ¿cuál de las tres, no? Porque me mandan el mensaje por WhatsApp, pero a la hora de pasarlo a la computadora, yo ya pierdo suelo de quién es. Hola muchachos, entonces empezamos. Ok muchachos, este es el esquema. Cópienlo por favor. Les voy a dar tiempo para que esté la diapositiva y puedan tener tiempo para copiarlo.
Muy bien, muchachos, vamos a explicar el trabajo que van a hacer el día de hoy. Es una simple tabla. Obviamente requiere cierta investigación por parte de ustedes. Vamos a tener dos ejemplos de cómo se manifiesta la biodiversidad de nuestro país en nuestras tradiciones y nuestra cultura. El primer ejemplo es la danza del venado y el segundo es el Día de Muertos. Van a identificar los aspectos o los elementos de la biodiversidad que se utilizan en esas dos manifestaciones, es decir, la flora y la fauna que se utiliza. Para eso, yo les voy a estar poniendo en las siguientes dos diapositivas imágenes, una imagen sobre el Día de Muertos y una imagen sobre la danza del venado, para que traten de identificar los elementos de la biodiversidad, flora y fauna que se utiliza. También van a investigar un poquito qué se utiliza, sobre todo en la vestimenta de la danza del venado. Ya que tienen esa lista, bueno, la danza del venado tiene esta flora y esta fauna, el Día de Muertos tiene esta flora y esta fauna, okay, ya que tienen en eso, van a preguntar en casa o van a investigar los valores, las creencias y las costumbres que se ven implicados en estas dos manifestaciones y van a llenar la siguiente tabla. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, en la danza del venado, cuando investiguen de qué se trata, van a tratar de identificar los valores, ya sea honestidad, respeto, laboriosidad, los valores que implican, las creencias que se tienen cuando se hace esa danza y las costumbres de cuando se acostumbra a esa danza. El Día de Muertos también, ¿qué valores están rescatando la festividad del Día de Muertos? ¿Qué creemos nosotros que sucede el Día de Muertos y las costumbres que están implicadas el Día de Muertos? Bien, muchachos, pues aquí está la imagen del Día de Muertos. Cabe señalar, muy importante, que hoy, el día de hoy, nosotros usamos calaveritas de azúcar, pero en la época prehispánica se utilizaban calaveras de amaranto. Investiguen qué es el amaranto y la importancia que tenía para los antiguos mexicanos. Entonces, traten de identificar los aspectos de la biodiversidad que están ahí. Bien, pues aquí está una imagen de la danza del venado. La danza del venado es tradicional de nuestra región. De hecho, el nombre de Mazatlán viene como lugar de venados. Mazatlán significa venado. Entonces, para nosotros es muy importante. Revisen los aspectos de la biodiversidad que se ven incluidos en la danza del venado. Es importante que investiguen los elementos de la vestimenta. Fíjense bien en la vestimenta y los elementos de la vestimenta que tienen los danzantes del venado. Investíguenlos bien para que vean que forman parte de nuestra biodiversidad.
Muy bien, muchachos, pues es todo por la clase de hoy. Dudas ya saben por Facebook o WhatsApp. Con mucho gusto los atendemos. Ah, y recuerden que la... Ah, no, olvídenlo. Eso no, no, no. Ya estoy con otras cosas.